Nos encontramos con Jesús Goizueta. Él es uno de los jóvenes literarios crecientes en nuestra región Loreto, en especial en nuestra ciudad de Iquitos. Él pertenece a la Asociación Cultural Generación del 22. Buenos días, Jesús, bienvenido a Pro y Contra. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este proyecto que tenemos justamente en la asociación. Comentar un poco sobre el proyecto. Nosotros ya venimos trabajando desde junio del año pasado y hemos podido crecer arduamente, incluso tenemos una publicación con la editorial Tierra Nueva, y pues no queremos que todo el sacrificio termine ahí, queremos seguir haciendo más cosas a favor de la literatura amazónica. Y nuestro enfoque principal son los jóvenes, entonces justamente por eso somos una organización juvenil. Esta convocatoria que se llama Huesta, en honor a la lengua cucama, que es una lengua originaria que debe seguir preservándose, que significa fiesta. ¿Por qué fiesta? Porque la convocatoria se va a tratar de realizar un manuscrito final de 24 cuentos de 24 jóvenes de 15 a 29 años que se centre justamente en las festividades de la región Loreto. Es decir, cómo un joven puede escribir sobre una festividad desde su propia perspectiva, desde su propio punto de vista. Entonces, para lo que estamos haciendo, buscamos justamente autores que quieran participar en esta convocatoria. Están haciendo una convocatoria, ¿verdad? Claro. El proyecto se llama Huesta, como repito, y busca a jóvenes de 15 a 29 años que desean escribir. No tienen que tener necesariamente una amplia experiencia en la escritura. Pueden ser escritores nobles, pueden ser personas que recién están iniciando o que solamente tengan las ganas de escribir. Nos mandan el cuento y nosotros como asociación lo revisamos junto a nuestros asesores también, que son ya profesionales en el ámbito de literatura. A raíz de eso, cuando ya tenemos los convocados, armamos una serie de talleres de cuento y de escritura recreativa, así como de redacción, para poder armar el manuscrito final, que lo que se espera es postularlo a los estímulos económicos del Estado, del Ministerio de Cultura, y ganar para poder tener su próxima publicación. Jesús, ¿a qué números pueden enviar estas propuestas? ¿Algún correo o alguna información de contacto? Todas las bases completas están en la página Asociación Cultural Generación del 22, tanto en Facebook como en Instagram. Pero del mismo modo se pueden contactar con mi persona. Mi número de contacto es el 935-756-630. Perfecto, Jesús, la invitación está hecha. Esperemos pues que la población, los jóvenes, que nos recalcaba antes de la entrevista algo principal, los jóvenes que no necesariamente hayan estudiado esto o que tengan publicaciones, sino jóvenes que estén interesados y están realizando pues interesados más que todo en esta iniciativa. Claro, es por eso que tenemos el rango de edad de 15 a 29 años, es decir, 15 años puedes estar en el colegio todavía, pero si te interesa escribir, si amas escribir y no sabes cómo hacerlo, arriésgate. Eso siempre recomendamos, arriesgarse, porque uno nunca nace sabiendo. Entonces lo que queremos justamente es formar este equipo para ayudarnos entre todos, y sé que va a salir un bonito producto que se pueda publicar muy pronto. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.